la venida de Dios. Y que Dios los colme de felicidad, de paz, de alegría, de muchos, que se cumplan todos sus sueños. Y que Dios los bendiga. Los amo mucho, demasiado. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, dando finalmente gracias al Creador que ha hecho posible todo esto, ¿no? Acompañar a ustedes, el momento, el tiempo, era este. Yo creo que así es. Entonces, generalmente a Dios, y luego les agradezco a cada uno por el acompañamiento que ha tenido para comida y para Guillermo. Sacar su tiempo, de verdad que a veces no es fácil para algunas personas. Bueno. Y pues a Daniel, bienvenido a la familia nuevamente, un hijo más, las puertas están abiertas en la casa, pero a ratito, ¿no? Sí, nos vamos para acá entonces. Me alegro mucho en realidad que ustedes dos tengan esa empatía, ese bebé. Y espero verlos, mientras mis ojos estén abiertos, contigo para siempre. Y esperan niños de esos. Dios los bendiga a todos. Bueno, antes de realizar el brindis, la novia, que ya no es tan novia, ya está casada. Mi señora. Ya mi esposa, mi regalo de Dios, va a realizar una oración por ustedes y por nosotros. Ella la va a dirigir y después realizamos el brindis. Otra vez muchas gracias a todas, les invito a que se pongan en pie, que cerremos nuestros ojos y bueno, cada uno de los con el Señor. Señor Jesús, Padre Celestial.